se forma en Valencia, no sé si con el entrenador de Ferrero, la verdad que no lo sé eso, pero bueno, ellos salen de ahí en ese momento, sueco, me dice, tiene razón, Gaby, sí, sueco, salen de ahí, ¿me entendés? O sea, es otra historia, lo agarra después, es un gran entrenador, pero como alumno hay muchos entrenadores buenos en el circuito, ¿me entendés? O sea, estamos enfilando arriba, arriba, digamos, ¿me entendés? O Sí, tenemos un sea, entrenador grosso comentando ahí, Gaby Marcus. bueno, ahora voy a hablar de ellos, pero en realidad Dale. quise hacer un poco a los argentinos aparte, porque me parecía injusto también compararlos con los otros, porque en realidad yo no puedo comparar a una persona de 50 años con una persona de 80, en cierto punto. Si vos ves los primeros entrenadores que yo nombré, son todos tipo de 80 años. Entonces, estuvieron en otro momento del tenis. O sea, Stefanski entrenó a Ríos. Bueno, no tengo que leer, pero leo. Yo creo que Argentina tuvo una matriz de grandes entrenadores, o sea, la sigue teniendo. De hecho, el profesor de club de Argentina para mí es muy bueno comparado a lo que se ve. Te diría que nosotros tenemos dos grandes entrenadores de circuito, que para mí es Gaby y Franco Davín, que son absolutamente entrenadores de circuito. Que en realidad, bueno, o sea, las pruebas están, o sea, nadie tiene que decir nada de ellos. Y después, para mí, nosotros tenemos tres escuelas grandes en Argentina, digamos, de un par de años para acá. No me quiero ir más para atrás porque ahí se hace un poco más de mezcolanza, o cuatro, si vos dijeras que uno es Tandil. Seguime, otro es Daniel García, otro es Fabián Bellino y otro es el Toto Cerúndolo. O sea, posiblemente ahí está, se corta el bacalao. Después, hay distintos tipos de carreras porque es muy difícil comparar la carrera de Gaby o de Franco con la carrera de Fabián, ¿me entendés? Aunque sean grandes Capaz que nos entrenadores. faltó Lucho, capaz que ahí te faltó por ahí Gumi y Lombardo, que ahora están juntos, que puede ser también otro de los polos, porque Sí, Gumi pero estuvo con K. yo te nombré estos cuatro porque son cuatro sistemas, ¿me Ok, entendés? O ok, ok. sea, en realidad, y son más academias que coach individuales hoy en Ok. día. Entonces, como sistemas, te diría que para mí son esos cuatro, pero es un tema opinable. O Bien. sea, Después ahí me dicen Lucho, me dicen Mastelli, y también Mastelli Infantino. y Ma Y Mastelli y Infantino serían antecesores de Gaby de Franco, ¿me entendés? Ok, O ok, sea, ok. como entrenadores Monachesi también. Hood también, Monachesi Hood. Claro, Bueno, bueno, hay sí, ¿no? millones, no vamos a nombrar todos. O sea, el tema es que en realidad esto es un tema personal y es por haberlos visto trabajar y ver que en realidad entre ellos no son parecidos y eso está bueno. O sea, que con distintos sistemas los tipos lograron grandes cosas. O sea, yo creo que nosotros hoy en día tenemos un entrenador moderno. A mí me gusta muchísimo Marcacho Gustavo. No, es de mi generación. Es un tipo que yo vi trabajar. O sea, son de esos tipos que por ahí no se venden tanto como lo que son. Pero Argentina es una usina de entrenadores. Y bueno, o sea, también se dieron dos generaciones de jugadores que vinieron para el lado de los entrenadores y eso Chino enriqueció un Gerosi, montón. Chino Gerosi. Lucho, yo te voy a ir nombrando, Bueno. no porque no los nombres vos, sino para que también aparezcan en lo que estamos hablando, ¿sí? No es que estamos No, pero mencionando eso a es todos, pero. obvio. Eso es obvio. Vamos a dejar un montón de afuera. O sea, si vos me decís a dónde lo ubico al chino, y a chino lo ubico al lado de Mastelli. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, en realidad, cuando hablamos de entrenadores de tour,
lo bajé a Gaby y a Franco de ahí para abajo como dos referentes de tipos que tuvieron finales de Grand Slams encima, y porque son un poco más contemporáneos. Pero eso no quiere decir que Jerry Walter Waller no estuvo, que Alejandro Echagüe no estuvo, ¿me entendés? Dani García también. A Daniel lo nombré. O sea, por eso te Chauvel. digo, de las cuatro escuelas modernas, estamos hablando de escuelas y no de entrenadores individuales, te diría que es el Toto con un estilo muy marcado, Daniel con un estilo muy marcado que no tiene nada que ver con el Toto. O sea, y no solo es un estilo técnico, sino que es un estilo en todo. O sea, porque en realidad en eso un poco se va la línea de los entrenadores. O sea, posiblemente hasta técnicamente sean más parecidos de lo que de todo el sistema, ¿me entendés? Por eso nombré Tandil, el Toto, Dani García y Fabián. Hoy prácticamente no hay un jugador profesional que no haya estado en algún momento por Fabián. O sea, son muy poquitos los que no pasaron por Fabián. Entonces, en cierto punto es reconocerles a ellos que generaron una estructura de trabajo. Sí, por supuesto hay entrenadores individuales que son iguales de buenos, no me cabe la menor duda. Como también, Diego, hay grandes entrenadores de chicos. Argentina es un... Debe haber 20 entrenadores de juniors que no están en el mundo. Yo te puedo asegurar que no hay. En el mundo ese tipo de entrenador es muy valorado y generalmente trabaja para las federaciones. Espectacular. También dicen Pepe Lorca. Bueno, yo, Lucho, yo tengo que, tenemos que cortar, pues ya le metimos 35 minutos. Me gustaría seguir este tema y también hablar por ahí de, porque nos están participando mucho, Pepe Lorca, Monachesi, Hood. Bueno, hay un montón de entrenadores, de coaches. Creo que lo podríamos dejar para una nueva edición de hablar bien de los estilos, de las escuelas y de todos los entrenadores de Argentina. Para nada, porque da para hablar un montón este tema, me encanta. No, no, y aparte a veces uno no menciona entrenadores porque no los vio trabajar tampoco. Entonces también yo te puedo agarrar y te puedo decir, sí, te digo, sí, Monachesi y Hood tuvieron un montón de jugadores, pero yo no los vi trabajar. No sé si ellos, ¿me entendés?, generaron ¿Qué una escuela nueva tienen o escuela. claro? Entonces prefiero no decir nada antes de decir una cosa equivocada. Ok. Bueno, Lucho, gracias. Seguimos mañana, como siempre, más que agradecido por el tema que trajiste, por lo que sabés, por lo que nos enseñás también. Yo me voy con un poco de vino y siento que sé más de tenis que cuando empezamos a charlar. Yo lo que te, con esto lo cierro. Creo que los grandes entrenadores se adaptan a los jugadores. Y eso es una tendencia moderna, eso es una tendencia que los entrenadores nuevos entendieron muy bien para no quedarse por ahí un poco atados a su sistema. Me parece que por ahí va la mano y bueno, y después seguiremos hablando un día de esto, de esto. Lucho ahí me dice Seba Toro, me dice Diego Censurador, hoy para Intratables tengo una bocina que con vos no la uso porque vos sos una persona con la que yo empecé todo esto y tenés el beneficio de no estar a juicio de la bocina. Para Intratables instalé una bocina, también por lo que me dijiste vos, la tenemos preparada con Hans, cuando uno se pase va el bocinazo, así que agárrense los oídos y las orejas. Me parece perfecto. Gracias, Lucho. Lo subo a Juanpi que va a tirar un Saludos. tema y me voy a la mesa. Saludos, saludos. Chau, chau. Dale. No, no, está bien, A está ver. bien, está bien. Quédate ahí, ¿En serio? quédate ahí. Ahí está ¿Sí? bien, está bien. Sí. Mientras estemos viendo el ¿Cómo anda eso, sonido. Diego? ¿El sonido Espectacular. cómo vas? Juanpi, Sí, bien. ¿cuánto tenés de alto el volumen de tu celular? Fíjate cuán alto está. El celular casi al Ponelo a la mitad. máximo, ¿sí? Ponelo a la mitad. A la mitad. La mitad, como no. Es mi primer vivo, así que asesórame en esas cosas. Dale, Qué tranquilo. loco verte por acá, a ver.
A la mitad Ahí para que se no rebote corta. mi voz. Listo. Ya está a la mitad. ¿Cómo pasaste de Luke Tarzán a Luke Jesus en poco tiempo? Impresionante, ¿o no? Me queda mejor peinado de costado, ya me dijeron, pero me olvido, soy tan colgado, me olvido de No, no, peinar, un desastre. yo no opino de los looks de los hombres, de los varones, así que Me no me parece pidas. bien. Pero, ¿te acordás cuando fuimos a hacerle una nota a Facundo Díaz Acosta? ¿Hace cuánto fue? Hace un año y pico. Me Teníamos parece más, ¿eh? el mismo look. El mismo look, Sí. ¿te acordás? Y vos Pelo me largo, abandonaste. colita, barba. Y yo me lo corté, o sea que si no me lo cortaba, estaría como vos. Y yo creo que sí, vos me abandonaste. Yo sigo en la misma. No maduré. Menos mal que me lo corté entonces. Mentira. ¿Qué haces? Qué grande, Juan. Bueno, Bueno, ¿qué tengo? Juanpi, ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿Cuánto me das, Diego, para este tema? 5 y si ven y si lo haces bien, te lo extiendo a 10, pero me tengo que ir a la mesa de intratables. Y vos venís a la mesa también. Ah, bueno. Igual, ¿qué tema hablar después de Lucho? Es una enciclopedia. Un placer escucharlo. El otro día dio cátedra con las raquetas. Un verdadero lujo. Supongo que me convocás por el tema de la nota que publicamos ayer en Bea Tenis, ¿correcto? Sí, me encantó y quiero que nos cuentes. Bueno, voy a hacerte una introducción. Juanpi ya hizo varias notas para Bea Tenis. Bueno, y ha sido enviado, estuvo en el Master de Londres, series de Copa Davis, iba a ir a cubrir Miami, nos mató la cuarentena, pero ya es un miembro estable del staff y encima la ropa. Consiguió un saludo de Tsitsipas en español cuando Tsitsipas salió campeón de las finales de Londres el año pasado. Estábamos todos muy agradecidos. Y la rompe Juanpi, le puso mucha onda, nos mostró Londres, nos mostró Escocia, hay muchos ya lo deben conocer, algunos lo pararon en la calle, le dijeron, vos sos el enviado de Bea Tenis. Esa es la pequeña Es verdad. introducción, pero ahora se soltó con las Si notas, tengo poco hace tiempo, es el un... nota es los mejores tenistas argentinos de los últimos 50 años, ¿sí? Correcto. A ver, este aislamiento obligatorio, que tiene obviamente todo lo negativo, ya uno está desesperado por salir a jugar al tenis, salir a la calle, creo que tiene algunas cosas positivas como estos vivos de Instagram. Yo no los conocía y me he vuelto fan de los vivos de Instagram. He visto un montón, trata de ver qué hay. Y hay cosas muy, muy interesantes. No sé cuántos vivos habrás hecho vos, Diego, en toda esta cuarentena. ¿Los contaste? No. Vengo haciendo hace más o menos 30 o 35 días, 3 vivos por día. Deben ser 100 ya. Tremendo. Tremendo, Es tremendo. una Algunos locura. épicos, ¿sí? Te nombro tres. El de Blanchino, el de Caleri fue épico porque dio primicias de mucha gente que estaba esperando. Novedades con respecto a la cuota de socio de la asociación. Fue una muy buena nota, la de Blenchino que dije antes y la de Norma el otro día, ¿sí? Y la de Frana, con la cual te vestiste de traje, ¿no? Así que bueno, Estuviste pero vamos a viendo, me este tema gusta, me porque gusta. ya vamos a la mesa, Diego. Dale, dale, A dale. ver, el tema de estos vivos que uno más o menos se está poniendo adicto y escuchando estas cosas. Cuando los vivos son de entrenadores, jugadores o periodistas de tenis, hay una pregunta recurrente, es, ¿para vos quién fue el mejor de la Legión? ¿Sacamos a Vilas? ¿Y quién fue el mejor? Y como las respuestas son diferentes, algunos ponen a Del Potro, otros lo ponen a David, otros a Coria, otros a Gaudio, dije, un ranking no es así, un ranking, imagínate la ATP, si al fin del 2019 dice, hago una encuesta para ver quién fue el mejor jugador del mundo en el año. Y conociendo el fanatismo de los países, el ranking sería primero Cristian Garín, porque Chile, la verdad, si hay algo para destacar en la gente de Chile es ese fanatismo que tiene. Entonces el ranking sería, si la ATP, en lugar de tener un ranking con un criterio y suma de puntos y de torneos, si hace una encuesta, el ranking sería 1 Garín, 2 Federer, 3 Nico Jarry, ¿entendés? Ese sería el ranking de la ATP. Entonces creo que el ranking no se puede armar de acuerdo a fanatismos, a lo que a vos te gusta, a tus gustos personales. Entonces yo, como soy fanático del tenis y fanático de los números, donde veo números en todos lados, dije, vamos a armar un ranking con indicadores reales, ¿sí? Con datos y números y estadísticas reales. Entonces, acá el primer problema que uno se encuentra es, son 50 años de tenis. No puedo comparar a Ricardo Cano con Guido Pella. ¿Se entiende que no se puede? Entonces, hay que buscar rubros, indicadores relativamente homogéneos. No puedo tomar, por ejemplo, los premios oficiales de dinero, porque lo que Vilas ganó en Roland Garros no es lo mismo que ganó Gaudio, y tampoco es lo mismo que ganó Nadal el año pasado en Roland Garros.
ya se ha hablado en muchas mesas y muchos debates del tema de los premios y del dinero. Entonces hay que descartar algunos rubros y hay que sí tratar de analizar algunos. Si a mí me preguntás también, el ranking de la ATP también es un ranking cuestionable, porque no es homogéneo a lo largo de 50 años. ¿Sí? El ranking de ATP se medía de una manera, con un criterio en los 70, en los 80, un criterio hasta absurdo y ridículo, que la misma ATP lo reconoce porque en el 85 cambia el criterio. Antes utilizaba un promedio de puntos dividido cantidad de torneos, y en el 85 se dio cuenta que era tan ridículo y absurdo, ¿sí? Absurdo. Entonces cambió el criterio y lo hizo a partir del 85 algo más parecido a lo que es ahora. Igualmente después fue cambiando y hoy es de una manera que, dentro de todo, hoy nadie cuestiona el ranking del ATP, ¿correcto? O sea, vos Diego, por ejemplo, cuestionás el ranking del ATP, primero Djokovic, segundo Nadal, tercero Thiem. ¿Es cuestionable el ranking del ATP? Para no, vos. No, la verdad que está hoy por hoy el ranking está bastante aceitado, ya lo han aprendido también cómo medirlo, creo que lo fueron ajustando, fueron aprendiendo, y hoy no se discute. Tal vez hay un poco una rispidez entre la carrera de campeones y el ranking, pero en definitiva es muy para, o sea, yo creo que como el ojo de halcón, nadie lo discute, nadie sabe si el ojo de halcón hoy te está marcando si la pelota fue buena o mala, sí. Pero los jugadores lo aceptan y creo que el mundo del tenis ya aceptó el ranking ATP y la carrera de campeones está más que aceptado. Yo te doy un ejemplo para ver, te voy a poner en crisis con respecto al ranking del ATP. ¿Sabes cuántos puntos da ganar un Grand Slam? Ahora estoy perdido, yo me acuerdo la época que daba 2.000 puntos, ahora después 2000. Me perdí. Sigue dando 2.000. Ganar un Master 1000 da 1.000 puntos, por eso se llama Master 1000. Sí. Yo te hago una pregunta, ¿qué es preferible, ganar Wimbledon o ganar Roma y Toronto? Si te dan a elegir a vos, ¿qué preferís ganar? Para mí Wimbledon, vale mucho más Roma Wimbledon. Vale mucho más. Wimbledon. Sin embargo, para el ranking del ATP, valen lo mismo. Valen lo mismo, ¿entendés? Te doy otro ejemplo, Gaudio ganó Roland Garros, y nadie se olvida que ganó Roland Garros. Coria ganó 2 Master 1000, ¿sí? Hamburgo y Monte Carlo, y sumaron 2.000 puntos los dos, ¿entendés? Y no es lo mismo. De la misma manera, tampoco es lo mismo Roland Garros que Australia. Y más si tenemos en cuenta, a lo largo de la historia, Australia no era lo mismo en los 70 y 80, por ahí, actualmente sí Australia tiene un valor como... Pero vamos al ranking que armé. Entonces yo dije, dejemos de lado las opiniones, los fanatismos, armemos un ranking con números y estadísticas reales, y elegí unos 15 indicadores distribuidos en 8 rubros diferentes. ¿Sí? Indicadores donde se puedan comparar, porque en 50 años, ¿cuántas generaciones de tenistas tenemos? 7, 8 generaciones. Fácil. Y el tenis va cambiando, ya se habló mucho del tema de los cambios del tenis en 50 años, pero había que armar un ranking con números. Y los rubros son, obviamente, Grand Slam, y tomé Grand Slam desde que llegaste a la semifinal, porque que un argentino llegue a una semifinal tiene un valor enorme. Esquilari lo hizo, Clark lo hizo 2 veces, y yo eso le doy puntos. Obviamente que si después llegás a la final sumás mucho más, y si lo ganás como ganó Gaudio, Del Potro o Vilas 4 veces, mucho más puntos. Y así uno va elaborando indicadores, los va metiendo en la licuadora, como yo digo ahí de Bea Tennis. Tengo en cuenta también los resultados en Master 1000, tengo en cuenta los torneos ATP, la posición en el ranking, la mejor posición ranking ATP, cuántos años estuvieron en el top 10 mundial, top 25 mundial, cuántos años fuiste número uno de Argentina. Me parece algo muy valioso que alguien termine como número uno de Argentina, como por ejemplo Vilas, me voy a fijar ahí porque tampoco, Vilas terminó 10 años como número uno de Argentina, ¿sí? Mancini terminó 3 años como número uno de Argentina. Entonces son datos que yo tengo en cuenta. También tengo en cuenta la efectividad de triunfos, que eso es un dato que para mí me parece importantísimo, y hay una disparidad de porcentajes de triunfos, y las está arriba del 75%, ¿sí? Del Potro en el 71%, 66% Nalbandián, 66% Coria, es un dato que tengo en cuenta. La cantidad de triunfos, que obviamente un triunfo, los triunfos ATP no tienen el mismo peso que los Grand Slam, obviamente cada rubro tiene un peso diferente, y lo que incorporé acá, porque yo ya hice el ranking de la historia del tenis mundial, lo que incorporé acá también es la Copa Davis, porque Argentina es un país que considera la Copa Davis como algo, como un mundial. A los que amamos el tenis es más importante una Copa Davis que ganar un mundial, por lo menos para mí. Me hago cargo de lo que digo. Entonces, ¿cuántas convocatorias tuvo cada jugador? ¿Cuántos triunfos? ¿Sí? Entonces, con todos esos indicadores, la condición que pusimos es que el tenista argentino haya sido top 100. ¿Sabes, Diego, cuántos tenistas argentinos fueron top 100 en la historia? No tengo idea. 60. Lamentablemente, con esa limitación, hay jugadores
que no entraron, ¿sí? Pero bueno, si había que elegir los mejores, dijimos, bueno, la vara es top 100 en algún momento, ¿sí? Tampoco estamos considerando la performance en los dobles, que es importante lo de los dobles, pero no lo estamos teniendo en cuenta para a los efectos de armar este ranking, ¿correcto? Juan, y bueno, Juanpi. Y de ahí surgió el ranking, de ahí está la nota, y no sé si tengo más tiempo porque me gustaría hablar un par de cosas más sobre este tema. No, Juanpi, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Te pido que me leas cómo quedó el top 10 y después nos vamos a la mesa. Del 1 al 10. Bueno, lo que pasa es que el ranking tiene algo que es incuestionable. El número 1 no lo puede cuestionar nadie, ¿sí? Lo que hizo Vilas, muchos seguramente los que están viendo esto no lo conocen a Vilas, no lo conocieron, pero lo que hizo ese muchacho, los números que tienen, son impresionantes. En los 8 rubros que elegí, Vilas es el número 1 en los 8. Y no solo es el 1 ahí peleando con Del Potro o con alguien, es el número 1 lejos. 62 torneos ATP, el que le sigue es Clark con 25. Ni sumando los torneos de del 2, el 3 y el 4 llegás a lo que hizo Vilas. Rubro que vea, rubro que Vilas está arriba de todo, no solo a nivel nacional, sino está entre los mejores del mundo. Hay rubros donde Vilas es el quinto del mundo, por ejemplo, en cantidad de triunfos ATP. Vilas tiene récords que al día de hoy nadie los pudo mejorar. 16 torneos en un año, nadie ganó esa cantidad de torneos. 139 triunfos en un año, una locura lo que hizo Vilas, ¿sí? 46 triunfos seguidos, nadie lo pudo cambiar eso o mejorar. Entonces, es incuestionable quién es el número del ranking. Vos me pedís el top 10 y el 1 es Vilas, ¿sí? Pero eso se sabe antes de armar un ranking. A ver, el 2 es Del Potro, el 3 es Nabaldián. ¿Lo podemos discutir? Claro que lo podemos discutir, ¿sí? Pero uno define un criterio, ¿sí? Y yo voy a defender ese criterio porque considero que es lo más justo. Acá no hay gustos personales o fanatismos. Yo establecí un criterio y lo voy a defender. Ahora, ¿me podés cuestionar el ranking? En realidad me podés cuestionar el criterio que usé. El ranking es ese en base a un criterio que uno definió. Entonces, el 2 es Del Potro, es Nabaldián. Y discutámoslo. Para mí es Del Potro. Por poco, ¿sí? Pero para mí Del Potro hizo más que Nalbandián. Si querés, después hacemos un ejemplo de cómo va jugando Del Potro contra Nalbandián, ¿sí? O Gaudio contra Coria, porque Coria 5, Gaudio 6. Ahí en el 4 está Clerc, ¿sí? Metido en el Clerc. Pero, ¿quién es mejor para vos? Por números, ¿Coria o Gaudio? Diego, vos tenés un gusto para personal, mí, no te pido que lo para digas. A mí, pero yo, si me preguntás así sin mirar los indicadores, te diría que Coria. Bien, pero a ver, y Gaudio, yo soy Gaudio y digo, pará, yo gané un Grand Slam. Coria no, entonces Gaudio está acá y Coria está acá. Y Coria dice, está bien, yo no gané un Grand Slam, pero llegué a 2 semifinales. Está bien, no te pasé, pero algo sumo, ¿sí? Y Coria te dice, pero te gané 2 Master 1000. ¿Y vos cuánto ganaste, Gaudio? Yo ninguno. Bueno, sumo un poco más. O te paso con 2 Master 1000, no sé. Y después digo, y aparte llegué a otros 5 finales de Master 1000. Vos, Gaudio, a ninguna. Y ahí ya te pasé o no te pasé, ¿entendés? Y Coria te puede seguir diciendo, yo fui número 3, vos, Gaudio, número 5. ¿Y en qué momento Coria ya te pasa de acuerdo a los números? ¿Entendés? Porque si seguís viendo números, Coria en casi todos los números está arriba Coria, ¿sí? Acá lo único que mueve la balanza es ese gran slam de Gaudio. Y hay otro indicador donde Gaudio supera a Coria ampliamente, que es la Copa Davis. Gaudio tuvo muchas más convocatorias, me voy a fijar acá porque no me acuerdo, 10 convocatorias a Copa Davis, y Coria solamente 4, con 5 triunfos, y Gaudio tuvo una gran performance en Copa Davis con 13 triunfos, tiene 81% de triunfos Gaudio en Copa Davis, impresionante, y Coria un 62%. Entonces Gaudio con Grand Slam y con Copa Davis es su fortaleza, pero Coria tiene muchos más ítems donde supera lo que hizo. Entonces quedó arriba Coria en mi ranking, discutámoslo. Me parece, ¿sí o bien, no? Pero me es parece bien, me parece te bien. Te termino el ranking, 7º Martín Jaite, 8º Guillermo Cañas, 9º Luli Mancini y 10º Pérez Roldán. Sí, yo bueno, sé que Juanpi, los que vieron el ranking, pues ya está publicado. Sí, es espectacular lo que me estás contando. Te voy a invitar a la mesa. Te freno porque tengo a todos los chicos preparados.